Vamos a ver con los amigos de Leo. Uy, Is, cuidado. Cuando sale Is, la runa malera, la runa negra, indica que es un día donde no debes estar haciendo cosas o proyectarte a hacer más de lo que debes porque las cosas no van a salir a tu gusto. Así que es mejor dejar el día que pase y van a venir mejores situaciones. En relación al amor, Sobelo. Sobelo apareció, suerte total en el lado familiar, amoroso, amistad. Yo no tengo nada más que decirte que va a ser una semana de que la gente te va a expresar sus sentimientos y tu apoyo. Así que por una son de cal, ya dije, y otras de arena. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo, hazme una pregunta. Dos personas te están trabando en el lado laboral. Tú estás presentando un proyecto y hay dos que te están fregando, pero son personas que tú conoces y son de tu confianza. Mucho cuidado con las traiciones porque salió Urs de cabeza. Así que alerta, traición para los lados, todo lo que sea estudio o trabajo para los amigos de Virgo. En el lado amoroso, Hifiu, la runa de la amistad. Una amistad quiere hablar contigo, una amistad de repente por ahí te va a dar la mano o de repente el amor de tu pareja es como la mejor amistad que nadie la puede romper. Un haz de oros que viene a representar el amor de Dios sobre los amigos de Virgo. Vamos con Libra. Una pregunta, Libra, ¿sí o no? Te digo que sí, win, la victoria. Así que hoy día, todo lo que emprendas, hazlo con fuerza y con fe y decreta todo lo que tengas que decretar porque tienes la puerta abierta para que tú te logres, prácticamente lograr todo lo que quieras. Ahora, lo que sí te digo es que en el lado amoroso sí tienes que cuidarte porque para los Libras se presentan triángulos, sentimientos inconclusos o de repente muchas dudas en la media naranja. Alerta por ese lado, Libra. No dudes de tu media naranja o cuidado con tentaciones. Vamos con el lado de Escorpio. Thor sale de cabeza. Cuidado porque una puerta se está cerrando nuevamente debido a gente cizañosa que está a tu alrededor. Empiezas la semana con muchas trabas y tienes que ponerle la pelea. Puedes voltear esto, sí, Escorpio. Salen lágrimas, no me empieces la semana llorando, olvídate. Y sale Ewol, la runa hechicera, un as de oros. Esto no habla de amores, no habla de nada. Dice, estás protegido, estás prácticamente bendecido. Solo que tienes que comenzar a florecerte, a luchar. Así que sentado en tu casa quejándote, no vas a hacer nada. Triunfo para ti en la parte en cuestión de 2 a 10 de la noche. Acuérdate de mí.